Bueno, ahora sí, estamos a 863 kilómetros de Carcarañá, en el Cristo Redentor, límite con Chile, a poco de cumplir años, porque fue inaugurado el 13 de marzo de 1904. En el año 2003 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Con nuestros amigos viajeros y con nuestra guía Carla Cicolela, vinimos hasta esta altura a conocer este lugar. Se los mostramos y ella nos cuenta un poco del porqué de este monumento en este lugar. Bueno, Carla, hemos llegado. Hemos llegado después de tanto esfuerzo al Cristo Redentor, 4.200 metros, el primer monumento internacional de la paz entre dos países, Chile y Argentina, y bueno, un atractivo que disfrutamos en esta época en verano. ¿El escultor quién fue? Mateo Alonso. En realidad analizaron de ponerlo en distintos lugares y buscó un sitio que sea representativo, porque está en Chile y Argentina, está del lado argentino, pero acá estamos cerquita del lado de Chile. Y más o menos tuvo que ser rellenado por el viento, porque es una zona de mucho viento, así que es de bronce. Tiene aproximadamente 7 toneladas de bronce, más o menos. Y bueno, es un atractivo que se viene solamente en tráfico con minibús. Sí, vehículos grandes no suben porque el camino es de caracoles, son 8 kilómetros, son 1.100 metros de altura. Y aparte representa, tiene una muy linda placa abajo de los pies que dice que esas montañas se desplomarán cuando los hermanos chilenos y argentinos rompan la paz jurada a los pies de Cristo Redentor. Así que, nada, de nada, chicos.